generations. What a comfort. El Papa son un muy buen paso en torno a acompañar los cambios sociales, los cambios del acceso a derechos de las personas que puedan tener su libre elección de orientación sexual y no por eso perder derechos como seres humanos. Con este reconocimiento de Francisco de que nuestras parejas también son familias, de que gays, lesbianas, bisexuales y trans tenemos derecho a formar familia, damos un paso adelante, sobre todo para las personas LGBT de fe. Ahora, cuando él dice, y les tenemos que reconocer los derechos de la unión civil, ahí es donde nosotros decimos, bueno, avance, pero no tanto. This is a clear demonstration of a fundamental principle, which is the principle of non-discrimination. And one of the things that has been very clear in the UN doctrine on this is that non-discrimination is also relevant in the questions of sexual orientation. So this decision of the Pope is, of course, extremely welcome from our perspective.